Buenos días, amigos. Me da muchísimo gusto saludarlos en este día que comparto una vez más con ustedes la transmisión de la Santa Misa. Estamos a 12 de noviembre. Desde esta comunidad de Chapa, hoy con mucho gusto comparto con ustedes la transmisión de la Santa Misa y sigo encomendando a nuestros difuntos en estas misas. Hoy quiero recordar y ofrecer la misa por Rocío Berenice Delgado Hernández, Amanda Rayas Jiménez, José Luis Rayas Jiménez, José Isabel Gallegos Vázquez, Sandra Vivero Santana, Reyes Villagómez Barrios, José Fuentes Martínez, José Jesús Manuel García Martínez, José Eutiquio Lázaro Alcántara, José Juan Lázaro Alcántara, José Luis Carvajal Moreno y Miguel Adrián Carreto. Por estos difuntos, que descansen en paz. Les quiero pedir y agradecer que me ayuden a darle like a este video, a compartirlo, a suscribirse a mi página de YouTube, que es totalmente gratuita, a hacer algún comentario. Y bueno, de todo corazón, muchas gracias a todas las personas que me han escrito, me han llamado para decirme que me van a ayudar para comprarle la sotana a los monaguillos, tanto de Chapa como del Calvario, como de los Sauces. Muchísimas gracias. Los niños están aprendiendo, le están echando muchas ganas, pero yo creo que un buen signo para que le echen más ganas es que les regalemos su sotana. Así es que gracias por ayudar, por colaborar. Y bueno, también vamos a comprar poco a poquito todo lo que usemos. Los cereales que ya están en mal estado, la cruz alta, el incensario. Hay gente de buen corazón que me dice, yo se lo dono. Hay otros que nomás me prometen y nunca me mandan nada. Hay de todo, ¿verdad? Hay gente que promete y promete y no cumple. Y hay otros que luego me dicen, padre, yo le mando y mandan. Y ustedes van a ver qué hacemos con ese dinero cuando ya vean a los niños con su sotana. Bienvenidos todos ustedes a la Santa Misa de hoy, aquí en esta comunidad de Chapa. Pues quiero felicitarlos porque pues ya pusieron flores. Miren qué bonita se ve una iglesia con flores. Gente de ustedes, me imagino, ¿verdad? Gente que libremente fue a comprar flores a Telolhuapan o a lo mejor por aquí cerca y se las trajeron ofreciéndoselas a Cristo. Y flores naturales, que es lo más bonito. Porque yo soy enemigo de las artificiales, naturales, ¿verdad? Se van a secar, pero ponemos otras, pues ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Porque Cristo se merece lo mejor. Entonces, miren qué bonito un altar con flores, aquí un altar con flores, y estas flores, pues, se les cambia el agua y duran más, las que están aquí en los jarrones, en estos floreros. Muchísimas gracias por cooperar para su iglesia, su capilla, y que se vea más bonita todavía de lo que ya es. Esta iglesia es muy bonita, pero con flores se ve más bonita todavía. Vamos a celebrar la Santa Misa hoy, donde vamos a pedir por la salud de Paula Delgado. Que Dios la vea con misericordia, le conceda su salud. Y también vamos a pedir por la familia Mendoza Delgado, por sus necesidades, para que Dios les ayude. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Para celebrar estos sagrados misterios con toda dignidad, yo los invito a que guardemos silencio y que cada uno le pida perdón a Dios de lo que ha hecho mal. Digamos juntos, yo confieso
ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Aviva, Señor, en tu iglesia el espíritu que colmó a San Josafat y lo llevó a ofrecer su vida por las ovejas, a fin de que, por su intercesión, fortalecidos por el mismo espíritu, no temamos dar la vida por los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y que es Dios, por los siglos de los siglos. Tomen asiento, por favor. De la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, enseña lo que está de acuerdo con la santa doctrina. Que los ancianos sean sobrios, respetables, sensatos, bien cimentados en la fe, en el amor y la paciencia. Que las ancianas, asimismo, sean respetables en su comportamiento, que se abstengan de murmurar y de tomar mucho vino. Que con su buen ejemplo enseñen a los jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser sensatas, castas, sobrias, a cuidar bien de su hogar, a ser bondadosas y obedientes a sus maridos, para que nadie pueda hablar mal del Evangelio. Exhorta igualmente a los jóvenes para ser sensatos en todo y dales tú mismo buen ejemplo. Cuando enseñes, hazlo con autenticidad y dignidad, con un lenguaje sano e irreprochable, para que los adversarios tengan que retirarse, al no poder decir nada malo de nosotros. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos, para que vivamos ya desde ahora, de una manera sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó para nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos, a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Palabra de Dios. Dios es nuestro Salvador. Dios es nuestro Salvador. Pon
y practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. Dios es nuestro Salvador. Cuida el Señor la vida de los buenos y su herencia perdura, porque aprueba el camino de los justos y asegura el Señor todos sus pasos. Dios es nuestro Salvador. Apártate del mal y practica el bien, y tendrás una casa eternamente, porque los justos heredarán la tierra y la habitarán para siempre. Dios es nuestro Salvador. Aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: ¿quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque está cumpliendo con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que les mando, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero hoy en día, como humanos, la sociedad tiene un grave problema. ¿Saben cuál es? El que hemos perdido los valores. Hoy en día ya no hay valores. Y las personas que son grandes van a estar de acuerdo conmigo. ¿Cómo eran sus tiempos antes? ¿Se acuerdan? Los que ya son señores, señoras, ya adultos, grandes. ¿Cómo eran sus tiempos antes? ¿Se acuerdan? ¿A qué hora llegaban a su casa? ¿Cuando salían? ¿Cuando llegaban a salir a un compromiso, a un baile? ¿A qué hora llegaban a su casa? ¿A las 2 de la mañana? No, hombre, ni queriendo, ¿verdad? Yo creo que sus papás les decían: ve, mijita, pero a las 8 de la noche ya estás aquí de regreso, ¿no? Y muchos de ustedes, cuando llegaban a su casa, decían: papá, mamá, ya regresé, ¿o no? Hoy en día los muchachos, cuando se van a los bailes o a lo que sea, los toros,
llegan a las 2, 3 de la mañana y despacito para que no los oigan, que ya llegaron. Y ojalá llegaran bien, pero no llegan bien. Algunos llegan con una guarapeta que, ay Dios mío, santo, ¿no? Vean, y antes, yo creo que si alguno de ustedes llegaba así, ¿qué les hacía a sus papás? Una tunda les daba, ¿no? Una friega por haber llegado así. Pues hoy en día dicen que ya no les pueden pegar a sus hijos porque se les rebelan. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Ah, mi abuelito, que en paz descanse, él, me acuerdo que le encantaba una canción que a lo mejor ustedes le han de saber que dice, que decía o dice, no sé, ay de mis tiempos pasados, ya no los volveré a ver, ya lo pasado, pasado, es difícil de volver. ¿Sí se la saben? A mi abuelito, cómo le encantaba esa canción. Y tenía mucha razón, esa canción, ¿no? Porque los tiempos de antes eran de respeto, eran de valores, era de que un hijo le hablaba a su papá de usted, ¿no? Y hoy en día, ahora tú, viejo, vieja, ¿no? Fíjense nomás, al menos a mí, a mis papás todavía, me educaron y yo les hablo de usted, a mi papá y a mi mamá. Pero ya luego yo escucho a algunos muchachos que se ponen al tú por tú con sus papás y casi casi el hijo le quiere pegar al papá y a la mamá. Pero el papá y la mamá no le puede pegar al hijo porque, ay, no los vayas a lastimar, no los vayas a traumar, ¿no? Así dicen hoy los psicólogos, ¿no? Ay, no vayas a traumar a tu hijo. No, no, es que de vez en cuando necesita una friega, la necesita, porque si no se la das, por eso crece así, se desmanda y hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque el papá y la mamá no han puesto autoridad sobre él. Y algunos dicen, es que yo soy su amiga de mi hija. Señora, usted no es su amiga, usted es su madre, no su amiga. Ay, es que yo soy su amigo de mi hijo. No, señor, usted es su padre, no su amigo. Y como padre y madre, usted debe tener una autoridad sobre sus hijos, para que sus hijos aprendan a respetar. Por eso les decía, hoy en día, ¿Cómo hemos perdido los valores? Cuando iban a la iglesia, muchos de ustedes, ya señores grandes, entraban a la iglesia, se persignaban, iban a la iglesia bien vestidos, decentemente. ¿Y hoy cómo van a la iglesia? Los muchachos, ¿cómo van a la iglesia? Con chanclas, con short, así como si fueran como a un balneario, no sé a dónde van, ¿no? Fíjense nomás, ¿cómo lo sagrado, lo importante lo hemos perdido? Ese es el problema. ¿Por qué les estoy diciendo todo eso? Porque la lectura que hoy hemos escuchado nos está diciendo que las personas adultas deben de dar el ejemplo a sus hijos, para que el hijo crezca viendo ese ejemplo que el papá y la mamá le dio y lo aprenda. Dice la lectura de hoy, señores, dice, sean sensatos, que no sean briagos. Qué feo se ve un señor ya de edad avanzada, de edad grande, qué feo se ve tirado ahí, ¿no creen? Cuando yo veo un borrachito ahí tirado en la calle, de edad grande, qué feo se ve. Un señor que ya tiene 70 años, imagínense, 70 años y todo ahí tirado, todo meco ahí, todo briago, todo orinado por un perro, qué feo se ve. Y ese señor no le está dando ejemplo hoy a los jóvenes. Pero hay algunos señores que sí. Hay algunos señores que mil respetos, que todavía hablan de usted, que se muestran respetuosos con lo sagrado, con la iglesia. Algunos señores ya, a la figura del sacerdote de edad avanzada, anteriormente le besaban la mano, le tenían respeto al padre. Hoy en día los muchachos, ¿qué? ¡Ey, tú, no sé qué, que no sé cuándo, curiten, eh! Fíjense nomás, ¿cuántos valores se han perdido? ¿A dónde creen que vamos a llegar? ¿A dónde llegaremos hoy en día cuando ya no hay valores, cuando ya te da igual si lo haces o no lo haces, si te da igual si te casas o no te casas? Muchos de ustedes, señores grandes,
cuando se fueron con su novio o con su novia, sus papás les decían, mijito, mijita, te fuiste, te casas, ¿o no? Así les decían, te fuiste de la casa, te casas por la iglesia. Y el papá y la mamá organizaba todo para que el hijo o la hija se casara por la iglesia. Hoy en día ya no. Hoy en día te vas de tu casa, pues así puedes estar 5 años, 10 años, 15 años, 20 años viviendo en unión libre. Ya no te casas. ¿Para qué? Fíjense nomás. Lamentablemente, muchos de los valores que ustedes, señores grandes, vivieron, hoy en día ya no hay. Y es muy triste. Es muy triste porque no vamos a llegar muy lejos así. No vamos a llegar muy lejos. Y yo lo puedo ver cuando un muchacho se pone al tú por tú con su papá y con su mamá. Ahí se puede ver eso. Cuando un muchacho ya no quiere ni estudiar ni trabajar. Y todavía el papá y la mamá lo mantienen. Cuando anteriormente, ¿qué les decían sus papás? Mijito, ya no quisiste estudiar, ¿qué cosa tienes que hacer? Pues te me vas a trabajar, ¿o no? Te me vas a rajar leña, ándale. No quisiste estudiar, pues a trabajar. Pues hoy en día, ni estudian, ni trabajan. ¿Y los mantienen quién? Los papás. Es muy triste esto, pero así es. Por eso, ojalá que muchos de ustedes, señores, que vivieron la época, la llamada época de oro, ¿no? Con valores. Ojalá ustedes puedan dar testimonio de que el mundo, si sigue así, va a acabar mal. Va a acabar mal. Porque estamos perdiendo lo más importante, los valores. Y tanto en su familia como en la iglesia. Así es que, señores, ustedes adultos han dado testimonio, como bien dice la lectura de hoy. Ustedes han dado testimonio, pero lamentablemente los jóvenes de hoy ya no. Pero ustedes también son cómplices, papás, porque nunca le dicen nada a su hijo. Y como los muchachos dicen, ¡ay, viejo, ay, vieja! ¡Ya los tiempos son otros! ¡Actualízate! ¡Ya lo tuyo ya quedó atrás! No, mijito, síguele así y verás cómo acabas. Pero díganle algo, ¿no? Señor, señora, usted tiene hijos amancebados, viviendo en unión libre, y no les dice nada. Usted es cómplice. No les dice nada. No les dice, mira, mijo, ya te quisiste juntar con esa muchacha, qué bueno. Se supone que si te juntaste es porque la quieres. Pues entonces, cásate por la iglesia como Dios manda. Mira, mijito, yo te doy ese terrenito de todo corazón. Haz tu casita ahí y que Dios te bendiga. Pero no, hay papás que lamentablemente se han vuelto alcahuetes y no les dicen nada a sus hijos. No les dicen nada. Y por eso así crecen. Y no te extrañe que el día de mañana tu hijo, al que no le dijiste nada, al que no lo corregiste a tiempo, se convierta, escúchalo bien, en un hombre violento, porque nunca tuvo normas. Por eso. Hoy en día me da mucha tristeza que en las escuelas no dejan enseñar Biblia, pero en las cárceles sí. ¿Cómo ven? Más bien, si en las escuelas hubieran dejado enseñar Biblia, no estarían en las cárceles. Pero vean cómo vamos, fíjense hacia dónde vamos, a dónde estamos caminando. Muy mal, lamentablemente. Pues yo quisiera que todos los valores que hemos perdido los recuperemos. Y todos ustedes, señores adultos, que saben perfectamente cuáles son los valores que ustedes vivieron, y son valores muy bonitos, enséñenselos a sus hijos. Mijito, te doy permiso que salgas, pero cuando regreses, preséntate ante mí, porque te quiero ver cómo llegaste. Y que no se anden escondiendo ahí porque llegaron todos briagos, ahí todos drogados, ahí todos marihuanos. Que no sea así. Y entonces te aseguro que tu familia será otra.
Después no te andes quejando, papá, mamá, no te andes quejando de que, ay, ¿qué hice yo para merecer mi hijo que me salió todo alcohólico? ¿Sabes qué hiciste? Que nunca le dijiste nada. Eso fue lo que hiciste. Que nunca le pusiste normas. Que nunca le pusiste pautas. Que todo le permitías. Y así acabó. Así es que no esperes que tus hijos acaben así. Ustedes, señores adultos, vivieron una época de oro magnífica, con valores, muy bonita. Ayúdenos a que esa época esté presente hoy en nuestros días, porque si no, vamos a acabar muy mal. Si de por sí no hay valores, en unos años, menos. Que Dios nos ayude a todos y que podamos darle la importancia a Dios, lo sagrado. Darle la importancia a ustedes, sus papás, señores adultos, con el respeto que ustedes, por su edad, se merecen. Vamos a hacer el canto del ofertorio. Sigan sentados. De pie, oren hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios clemente, derrama tu bendición sobre estos dones y afiánzanos en la fe que San Josafat atestiguó con la efusión de su sangre. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano, en el proyecto de la creación y le das tu Espíritu Santo para que sea artífice de justicia y de paz. En Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo.
viene en nombre del Señor. Ahí se van a quedar, ¿sí? Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José, su esposo, con los apóstoles, los mártires, San Josafat, y los que han vivido en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos juntos a rezar la oración que Cristo nos ha enseñado. Digamos todos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense un saludo de paz.
La paz del Señor, la paz del Señor, la paz del Señor. Aquí está Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a este banquete del Señor. Les recuerdo que para poder comulgar deben tener la primera comunión. Si ya son adultos, deben de estar bien casados por la iglesia o bien solteros. No vivir en unión libre porque no pueden comulgar. Que no tengan pecado mortal, ¿sí? Así es que si alguno de ustedes puede comulgar, acérquese. Vamos a aprovechar este momento para darle gracias a Dios. Cada uno en el silencio, dele gracias a Dios que está presente dentro de su corazón. Oremos. Que la participación en tu mesa celestial nos conceda, Señor, el espíritu de fortaleza y de paz
para que siguiendo el ejemplo de San Josafat, ofrezcamos gustosamente nuestra vida por el honor y la unidad de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a saludar a la Santísima Virgen en este día. Digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Pues muchas gracias a los que hoy vinieron a la misa aquí a Chapa, los que nos ven a través de la televisión, muchas gracias a sus paisanos que están en otro lado, que nos ven a través de las misas que transmitimos en YouTube, muchísimas gracias. Y le seguimos pidiendo a sus paisanos que nos ayuden. Miren, ya les he dicho, por ejemplo, estos cereales, estos se llaman cereales. Este se llama cereal, el otro también, pero ya están muy viejitos, miren ya, casi se están cayendo ya. Entonces necesitamos comprar unos nuevos para que los monaguillos hagan el servicio mejor, ¿verdad? Igual el incensario, el que saca humo. Así es que muchos de sus paisanos, ojalá nos vean la misa y nos ayuden aquí en su comunidad de Chapa, para que pues sea más bonita la misa, y así los monaguillos que después van a seguir viniendo, si vienen les vamos a poner su sotana gratis, ¿verdad? Gratis, no van a pagar nada, se los vamos a poner gratis, pero tienen que venir a ayudar y a aprender para que después tengan su sotana y vengan bien elegantes a la misa. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Que tengan buen día todos.